Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, teacher. Ok, muchas gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches, good evening. Vivi. Okay, good evening to everyone. Welcome to another English class. Okay, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Okay, que hayan descansado con sus familiares. Okay. Well, today we have another class. Tenemos otra clase. Lesson class number four. Class number four. Okay, welcome to all of you. Ok, el tema de ahora es how many, how much. También vamos a ver la actividad que realizaron en la clase pasada. Okay, y también vamos a ver un poco sobre negative statements. Negative statements. Ok, vamos a esperar quizás un minuto para que ingresen los compañeros. Ok, e iniciar la clase. Ok, to begin the class. Ok, para iniciar vamos a recordar un poco el verb to be, que es una de las estructuras que se estudiaron el año, el módulo pasado. Ok, the verb to be. Ok, for example, question number one, I am. I am, perfect. Good job. Next question says, you interested. Interested in art and music. You are. You are, perfect. He? Is. He is into skateboarding. Alice? Alice are? It is. Excellent. It is or it is. Next question says, they are.
they are, we are, we are, we are, we are. Elsa isn't from Germany, she's from Italy. The students aren't in the park. The books isn't on the table. My bad. The books aren't on the table. Perfect. Paula isn't. I am not. Perfect. Okay. Good job, guys. Muy bien, excelente. Okay, bueno, ahora vamos a tener, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay, this is the fourth class. Recordarles también la realización de las actividades evaluadas en la plataforma. Ok, vamos a iniciar con Mr. Alejandro. Present, teacher. Allison. Miss Allison. Present, teacher. Miss Andrea Margarita. Present, teacher. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Present, teacher. Thank you. Edwin Giovanni. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Jennifer Annette. Present. Thank you. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Mauricio Emilio. Present, teacher. Oscar Alberto. Good evening, Oscar Alberto. Paola Nereida. Present, teacher. Thank you. Roberto Antonio. Sara Luz Rodríguez. Present. Yancy Guadalupe. Present. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Okay, good. Bueno, vamos a iniciar. En la clase pasada realizamos la actividad de las preguntas. No sé si se recuerdan. ¿Qué actividades que hacían con regularidad en su trabajo? No sé si alguien recuerda la actividad. Sí, que dijo que teníamos que preguntarle a nuestros compañeros qué hacían, como una bitácora. Exacto, exacto. Ok, bueno, en esta oportunidad vamos a recordar la, vamos a decir la actividad, pero en frente de nuestros compañeros. Ok, no sé quién gustaría iniciar. Who wants to start with activity?
Ok, ¿qué tal Miss Carla Prunera, si nos ayuda con la actividad? Wait a moment, please. Ando buscando la página. The okay. Page. Okay. Number. I don't remember. Page number. Aquí está. No. Page number 30. What does he meeting with? With her employees. Okay, his employees. Okay. Employees. Weekly. Okay, weekly. Okay, semanalmente. Mm-hmm. Okay, how about Miss Paola? Miss Paola. Mm-hmm. What time do you drink a coffee? Drink a coffee, excellent. Muy importante también. Drink a coffee. Tracy. Daily. Perdón, ¿lo podría repetir? She drink a coffee twice. Daily. Okay, early. Perfect. How about Mr. Alejandro? What time do you get up? What time do you get up? ¿Qué hora se levanta? I usually wake up and get up at 4 a.m. 4 a.m. Yeah. 4 a.m. Very early. Bastante temprano. Yeah. Okay, good. Okay, how about Miss Hazel? La pregunta y la respuesta. Please. Okay. What time do you begin to work? Mm-hmm. Esa es Mahaya y she begins to work at 7 o'clock. Okay, she begins to work at 7 a.m. Perfect. Good job. Okay. No sé si Miss Mirna tiene la pregunta y la respuesta. Oh, Mr. Giovanni. It's about the daily routines. Exactly, Mr. The daily routine you create last class. Okay. Okay. In my work, I make payments. Mm-hmm. I drive all day. I take orders. I visit clients. I drink a lot of coffee. Excellent. Okay. And I take coffee makers. Okay, you drink coffee in the morning, in the afternoon. Yes, because we sell coffee. Ah, okay. In my work. Okay, excellent. Good. Thank you very much, Mr. Okay, bueno, ahora vamos a ir a la lectura. Okay, we're going to move on to the page 14, página 14. Page 14. Let me know when you have it, please. Page 14. Entonces,
Esta es la introducción del tema de esta noche, que será how many and how much. Okay, how many and how much. Ok, bueno, dice, comenzamos y hay una conversación entre Ruth and Josh. Ruth and Josh. Ruth and Josh. Y dice, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2. But each bonus is for more than 600. 600. Okay, una vez más. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you and how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Okay, good. Let's start. ¿Hay alguna pregunta con respecto al vocabulario o la pronunciación? Pronunciation of or the meaning of any word? Hi, teacher. En el cuarto párrafo, cuando George dice 20 days to be exact, cuando es después de 20 days, to be exact, que es, ya la traducción sería exactamente. Para ser exacto, 20 days to be exact. 20 días para ser exacto. To be exact. Thank you. Otra palabra que aún... bueno, que desconozcan o el significado, la pronunciación. ¿Cuál es la diferencia de bonuses a bonus? Bonuses es plural, o sea, varios, y bonus solo uno. Teacher. Hello. What is the meaning? Per year. Per year. Let me see, per year. Where is año. Ah, yeah, I have por año. Per year, año. Per year. Ok, bueno, entonces vamos a practicar esta conversación. Tal vez en la práctica surgen algunas preguntas y cuando regresemos, decimos la conversación y solventamos dudas. Ok. Here we go.
bonus is for 600. Ok, ahora cambiamos. Me. Ay, me toca hacer. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? About me. You? Mm-hmm. Me too. I have just two, but each bonus is for more than 600. Ahora yo soy Ruth. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. What about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. What money bonus do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I had put 2 about as bonus in for more than 600. Ahora Ruth, otra vez. Usted, Ruth. Vamos a ver. Hey, hot. Así. Voice. George. George. Hey, George. Hey, George. I had a question for you. Do you have paid vacation at your hot? Hot. Hot job. 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 Hot. Hot is. Aquí la pregunta termina en a your job. Your job. Yes, I do. No es, perdón. No es hat, sino que job. Job. Job es job. Trabajo. Ajá. En tu trabajo, job. Muy bien. Yes, I do, Ruth. How about you? Entonces, compañera, ¿pudo? ¿No pudo? Solo que me haga un favor, porque fíjese que no me aparece ese correo. No sé si... En la bandeja de entrada ya vio lo de... Question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have for your work? I have 4 bonuses. But what about you? And how much do you receive? I have just 2. Would 8 bonus be for more than 600? Okay. Hoy cambiemos otra vez. Paid vacation. Teacher, what is the meaning paid vacation? Vacaciones pagadas. Es como tú tienes vacaciones pagadas en tu trabajo. Exactly. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have a
Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? 30 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you, and how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Teacher, what about you? What about you? ¿Qué significa? ¿Qué tal tú? Ah, okay. Ahora inicio. Hey George. Hey George, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? I have your bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Hoy inicio, yo creo, yo. Hello, teacher. Tuve problemas para entrar. Ok, mister, no, don't worry. No sé si es mi internet. Pero sí. Okay. Estoy perdido porque no sé qué están haciendo. Estamos en la lectura, página 14. The reading. Ah, ok. Teacher, fíjese que yo me conecté como a las 8 y 9, quizás. Página 14. Ok, mister. Cifra tiene problemas con internet. Ok, no pude conectarme antes porque estaba venía en camino. Got it. No problem. Okay, ok, bueno, vamos a... Ok, vamos a pedirle a Miss Andrea y Mr. Giovanni que nos hagan lectura del el diálogo. Ok. Qué hay alegría, qué hay alegría. Tengo que escuchar música y todo. Bueno, sería Enjoy. I have a question for you. You have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. How about you? How much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Thank you very much for your participation. Okay, now Miss Mirna and Mr. Mauricio Emilio. Okay, Mirna, no sé si usted haría Ruth o Josh, ¿me confirma? Mirna. Miss Mirna. ¿Dijo Mirna o Marina? Creo. Perdón, es Marina Elizabeth, perdón. Ok. Sí. ¿Haría Ruth o Josh? ¿Me confirma? Si usted inicia usted, Mauri. Ok, no problem. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you?
Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days, to be exact. How many months do you have? First, just wrote. I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2. But its bonus is 4 more. That's 600. 600, excellent. Good job. Okay, now Miss Idalia and Mr. Roberto, please. Okay, yo creo que Idalia tenía problemas de audio, no sé si ya arregló el problema. ¿Qué me dice si quién empieza, Idalia? Ah, creo que no le sirve el micrófono. Sí, sí, yo creo que sí. Le colaboro por ahí, amigo. Ok, si quiere. Si quiere, voy a empezar yo. Ok. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Rod. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Rod? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used 2, but each bonus is for more than 600. Okay. Excellent. Okay, just the pronunciation of receive. 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 Okay. Excellent. Okay, how about Miss Paola and Miss Yancy, please? Okay. Empiezo yo. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Excellent, good pronunciation. Okay, how about, let's see, I guess Mr. Alejandro and Ms. Sara Luz. Okay. Dice que ella tenía problemas con respecto al libro, así que como que no pudo, no sé si lo logró encontrar. Dice porque no está ni en el grupo del WhatsApp y no ha recibido ningún correo. No sé si al final pudo resolver eso o cómo. Yo creo que el profe estaba compartiendo pantalla, pero... Sí, ahorita puedo leerlo, lo voy a leer, pero no tengo el libro, no he encontrado el libro todavía. Lo estoy buscando. Si alguien puede que se lo comparta. Pero ya que no están en el grupo. Sí, yo no soy agregada en el grupo. Bueno, voy a empezar a leerlo. Ruth, va. Con Ruth. ¿Con usted? Ajá, yo voy, Ruth. No. Ok, bueno. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations?
20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but this bonus is for more than 600. Excellent. Okay. Just each. 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 Uh-huh. Exactly. Okay. Good. Okay. Thank you. And now, Miss Claudia and Miss Carla, please. Claudia Raquel and Miss Carla Planera. Comienzo, Claudia. Voy a comenzar. Vale, dele. Hey, Hod, I had a question for you. Do you have paid vacation at your Hod? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in the your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I had 4 bonuses. Had. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Excellent, good. Excellent pronunciation. Miss Allison and Miss Hazel. Si gusta, empiezo, Hazel. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 the bonus. What up to and how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Excellent. Okay, just the pronunciation of per. Okay, per year, per month. Per week, okay. Receive. Okay, excellent. And each. Okay. Each. Okay, bueno, vamos a leerlo nuevamente todos. Si gusta, activa su micrófono. Si no, lo puede hacer con el micrófono desactivado. Okay, dice, hey, Josh. Hey, Josh. I have a question for you. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? How many bonuses do you have per year? Ruth, I have 4 bonuses. I have four bonuses. What about you? What about you? And how much do you receive? And how much do you receive?
I have just two. I have just two. But each bonus is for more than 600. Excellent, very good. Ok, también acá al lado derecho podemos encontrar expresiones que son relacionadas con el dinero. Por ejemplo, how much do they pay? How much do they pay? ¿Qué significa? ¿Cuánto pagan ellos? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they pay? How much do they pay? Exactly. Also we have how much do they charge? How much do they charge? Charge. Okay, so eso charge. Es cuánto cobran. ¿Cuánto cobran? How much do they charge? How much do they charge? Okay, also how much is it? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto es el valor? How much is it? ¿Cómo? How much? How much is it? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el precio? Okay, una, pues una expresión así. ¿Cuánto es? Por ejemplo, usted compra en el supermercado y pregunta ¿cuánto es? Y, how much is it? How much is it? Ok, también tenemos how much do you earn every month? ¿Cuánto dinero ganas cada mes? How much do you earn every month? Every month. How much do you earn every month? Every month, ok. El verbo earn se refiere a ganar, pero a dinero. Ok, un salario, earn. Earn. How much do you earn every month? How much do you earn? Every month. Every month, exactly. How much is it? How much do they charge? How much do they pay? How much do you earn every month? Ok, estamos claros con las expresiones relacionadas con preguntar el precio de algo o con el valor respecto a dinero. Ok. Ok, okay. Good. Una consulta, ¿cuál sería la diferencia en how much y how many? How many? Ahorita vamos a ver la diferencia. Ok, gracias. Teacher, yo quiero saber algo. Dígame. ¿Por qué dice per year y no for year? ¿O cuándo se podemos usar ese per? Per year. Bueno, usualmente está acompañada de esta expresión que está diciendo que cada año. Per year. También puede utilizar la expresión each. Ok, yo también puedo utilizar for. Lo que pasa es que son sinónimos de las palabras. Per year. Ok, de acuerdo. Ok, bueno, ahora iremos a la diferencia entre how much y how many. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre how much y how many? How many es contable. How many es cantidad. How much. How many es contable y how much. Ok, muy bien. Bueno, primero tenemos que definir qué es un noun. ¿Alguien sabe qué es un noun? Un noun. Ok, bueno, ¿alguien sabe qué es un sustantivo en español? Un noun es un nombre. Exacto. Muy bien. Ok, un noun puede ser reemplazado por un nombre propio, común, por un lugar, una cosa, un objeto. Ok, eso es un noun. Ok, una cosa, un animal, un lugar, un nombre. Ok, y vamos a visualizar la presentación en este momento.
Ok, por ejemplo, dijimos que un noun puede ser una persona, person, a place, un lugar, y, perdón, una cosa, a thing, a thing. Entonces, algunas cosas en inglés son contables y otras son incontables. ¿Ok? Algo, por ejemplo, la arena. ¿Ok? La arena es incontable. ¿Ok? Es incontable. Pero, ¿qué tal las computadoras? ¿Es contable o incontable? The rocks, too. Contables, ¿ok? Las cajas, ¿contables o incontables? Countable. Ok. ¿Qué tal el dinero? Countable, definitely. Ok, el dinero en inglés no es contable. Ok, es uncountable. Pero si usted pone billetes, entonces sí es contable. Ok. Es algo que nos confunde en el inglés español. Sí, cuando vea la palabra dinero, ok, es incontable. Sin embargo, los billetes son contables, las monedas son contables. ¿Okay? Lo que sucede es que el money es una palabra muy general. ¿Okay? ¿Qué tal la azúcar, contable o incontable? Uncountable. Uncountable. Pero si yo digo una bolsa de azúcar, se convierte en contable, ¿verdad? Yes. Ok, how about, let me see, la mantequilla. O la margarina, realmente. Es uncountable, es incontable. Pero si yo digo una barra de margarina o de, es contable. Okay. Yes, sir. Countable. Ok. Entonces, contables son nouns que podemos contar. Countable nouns are the nouns we can count. Ok, si hay solo uno, podemos anteponer la palabra a or an. A or an significa un. Por ejemplo, a house, una casa. A car, un automóvil o un carro. A dog, un perro. Ok, por ejemplo, a lemon. An apple. Ok, y si agregamos S o S a los nouns, se convierten en plurales. How many dijimos que es para contables. Contables, cosas que podemos contar. Ok, recordemos, how many es para contables y how much es para incontables. Incontables. Ok, how many, contable, y how much, incontable. Ok, bueno, ahora regresando al manual. Ok, regresando al manual. Vamos a ir al ejercicio 3. 14. How much, how many? Ok, how much, how many? Página 14, ejercicio 3. Circle the word that best completes the question. Vamos a marcar la respuesta que mejor corresponda. How much and how many? Ok, veamos el número 3.
circle the word and let's complete the question. How many or how much do they pay? How much? How much? How much or how many days do you have in your vacation? How many? How many? Porque many. Podemos contar los días. Muy bien. How many? Ok. Bueno, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Ok. ¿Dónde tenemos que hay que usar una de las preguntas? Ok, para completar la conversación. Ok, aquí podemos utilizar how many, how much. Y también las expresiones que vimos en la página anterior. Ok, lo vamos a... Here we go.
Okay, here we go. Okay, it says, use one of the questions above to complete the mini conversation. Okay. En la número uno, ¿qué respuesta o qué pregunta hicieron en la número uno? How much is it? How much is it? How much is it? Excellent, excellent. How much is it? How much is it? Perfect. Number two. How much do you earn monthly? How much do you earn monthly? Perfect. Muy bien. Excelente. In number three. How much do they share? No puse nada. ¿Cómo que no? Agarre copia. Okay, charge. How much do they charge? ¿Cuántos cobran? ¿Cuánto cobran? How much do they charge? How much do they charge? Excellent. And number four, the company pays $690. How much do they pay? How much do they pay? How much do they pay? Excellent. Okay, vamos al recap. Number one, it says, la número uno era? How much is it? How much is it? Number two? How much do you earn monthly? How much do you earn monthly? Three? Number three? How much do they charge? How much do they charge? And finally? How much do they pay? How much do they pay? Excellent. Okay. Good job. Ok, bueno, vamos a practicar más el how many and how much. Ok, para irnos familiarizando con la diferencia. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, comenzamos con Mr. Alejandro. Present teacher. Allison. Present teacher. Andrea. Present teacher. Carlos. Claudia. Claudia Raquel. Present teacher. Edwin Giovanni. Present. Ernesto. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Jennifer Annette. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present teacher. Mauricio Emilio. Present teacher. Oscar Alberto. Oscar Alberto. Paola Nereida. Presente. Roberto Antonio. Present teacher. Thank you. Sara Luz. Yancy Guadalupe. Present, Douglas. Thank present. You. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar practicando el uso de how many, how much. Ok, acá está el link. Me indican si lo pueden abrir. Ok, el link. Este link nos trae ejercicios donde vamos a poner en práctica la diferencia del how many en el how much. Ok, how many and how much. Ok. Here we go. Vamos a tratar de resolverlo en un rato con nuestros compañeros y después lo vamos a ir... Dígame, Missy, dale.
Miss Adeline, me ayuda, por favor. ¿Perdón? Es el líder del grupo que estaba, no sé, ¿me puede ayudar? Ah, ahorita. Gracias. Me regresó a la principal, fíjese, teacher. Ahorita lo resolvemos. Ok.
Es incontable eso. Es incontable el líquido. El aceite y el azúcar también. Ajá. Dicho, todos los que son agua o granos de algo, no sé, siempre va a ser. Son incontables, vamos. Ajá, es que lo que pasa es que nosotros pensamos en cucharadas, en eso, no en el grano de azúcar. No, en el granito, exactamente. Ajá. Ajá, pero puso el ejemplo, el teacher, de la arena del mar, ¿verdad? Ajá, es lo mismo que el azúcar, ¿verdad? Ajá, entonces yo pienso que es how much. Pues sí, ya de que nos salió mal. Ni modo, ¿verdad? Ajá. No, la dos many. Ajá. Vaya. El entonces, aceite igual. La tres sería much. La cuatro igual sería much, ¿verdad? Ajá. De ahí están bien. Sí. El chocolate. ¿Cuánto chocolate? Las seis, las siete, many. Las cinco que era. Many, las seis. Esas también. Sí, las siete. La nueve es la que estaba mal. Era so much. How much? Ajá. Porque es chocolate también. Ajá, no se puede contar. Sí, o la barrita de chocolate. Está bien, pues. Quizás era líquido el chocolate. Ajá. ¿No? Y no se puede cucharada, vaya. El 11, much. 12, many. 13 es many. En la 14 también nos equivocamos. Aquí era much, ¿vea? Porque es cuánto ejercicio tú haces en la semana. No se puede contar, ¿verdad? Es como lo mismo del tiempo que estamos hablando al final. No, ajá. Es que yo pienso que porque no especifica, ¿verdad? Ajá. Sí. Vaya. Ah, pues ya anotado y corregido. Por eso es how much, ¿verdad? La soda es many. How much? How much soda? Sí, me imagino que en la cantidad que consumes no es contable. No, por eso es que de algo que comes o algo que consumís tienes que how much. Igual como hicimos con el azúcar. Sugar es como con sugar es, también. Ajá, es incontable. Sí, porque ahí lo pusimos nosotros incontable, porque dijimos de que no era los granos y todo eso, no lo contábamos, sino que solo. Pero no sé ahí, entonces cómo. Así dejémosla. How water do you use to wash your car? Much. Nombre 10 de 10 veces. No, salimos. Ay, si ustedes no le dieron terminar, pa. Yo no, ahorita lo estoy completando porque no lo había hecho. Ah, ya pues lo cambiaste vos, vale. Sí, la de soda y la del chocolate. Porque fíjate que no sé cómo fue que decidimos eso, si en la del azúcar dijimos más. ¿Qué nos pasó ahí? No sé. No sé. Veamos. Vamos a contar las todas. Eso es lo que nos hubiera hablado en litros o algo así, ¿verdad? Ah. Tan solo que nos hubiera hablado así como así. ¿Cómo? O sea, digamos, ¿cuántos litros de soda? Ajá, sí, ya diciendo así, yo creo. Viene el ticho. Bueno, gracias compañeros. Feliz noche. Vamos a entrar. Ya, no, ya. No. Gracias.
¿Cómo vamos por acá? ¿Ya finalizaron? Sí, pero tenemos una pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta con la 9. Uh-huh. Esa no salió mala. ¿Por qué many, por qué much y no many? Porque el chocolate en inglés es incontable, porque es algo muy general. Pero si usted dice barras de chocolate o cajas con chocolate, ahí sí ya se vuelve contable. Pero solo la palabra chocolate es muy general en inglés. Por eso lo tomo. ¿Cómo saber qué palabras, profesor, cómo saber qué palabras en inglés son las que no se pueden contar? Va, a través de la práctica. A través de la práctica. Porque, pues sí, nosotros no sabemos. Sí, a través de la práctica. Esto es porque son las más comunes. Ah, ok. Por el chocolate no se puede contar. El chocolate, o sea, el chocolate es muy general. Pero si usted dice barra de chocolate, sí se puede contar. Si le agrega una unidad. Ok. Es como el tiempo o el dinero. Ok, a nosotros nos puede parecer contable el dinero o el tiempo. Pero no lo es porque es una palabra muy, son palabras generales. Pero si usted dice una hora, eso sí ya se puede contar, o los minutos, o los segundos. El dinero en sí, el tiempo no se puede, es incontable, uncountable. Pero si dice dólares o monedas, ya está agregando una unidad. Entonces ya se vuelve contable. Okay. Y digamos también el aceite o la soda son líquidos, ¿verdad? Son general. Pero si se dice litros, botellas, ya se vuelve contable. Ok. Thank you. Ok, ya vamos a finalizar. Solamente que estoy esperando que finalice un grupo más para regresar. Bueno. Ok, bueno, let's solve the exercise together. Vamos a realizar el ejercicio. Ok, hold on, please. Yeah, this one. Ok, here we go. Ok, soda.
Uncountable. Much. Much or many? Much. 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 Okay. Siblings. Siblings. Money. Many. Perfect. Oil. Many. Oil. Much. Much. Okay, much. Sugar. Much. Sugar. Much. Okay. Pets. Many. Many. Anything. Money. Much. Much. Excellent. Social media. Many. Many. How water. Much. 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 Chocolate. Much. 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 Excellent. Minutes. Money. Many. Do you love your mother? How much? Much. Much. Classes. Much. Many. 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 Days. Many. 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 Exercise. Much. Much. Players. Many. Many. Free time. Much. Much. Okay, let's see. 10 out of 10. Excellent. Okay, good job. Excellent, congratulations. Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? Yo, teacher. Dígame. Por ejemplo, ahí va, había una del azúcar, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nosotros en el español que preguntamos cuánto de azúcar le pones al café, pero nos responden dos cucharadas, dos no sé qué. O sea, ahí es otro significado, ¿verdad? Porque ahí es como al grano, es como igual que la del aceite. Sí, lo que le estaba comentando un grupo es que estas son palabras en inglés, son muy generales. Por ejemplo, el chocolate, el aceite, la soda, okay, el azúcar. Sin embargo, cuando para hacerlos contables, tenemos que agregar una unidad. Por ejemplo, una barra de chocolate, entonces ahí ya es contable. Una botella con agua, entonces ya se convierte en contable el agua. Un litro de soda, entonces cuando ya agregamos a una unidad, ya se convierte en contable. Sin embargo, al no contar con una unidad, son palabras generales, por lo tanto se toman como incontables, uncountable. Porque no lo especifica, ¿verdad? Exacto, mister. Está general aún. Pero cuando ya le agregamos la unidad, okay, una botella, un litro, dos cucharadas. A cup. Uh-huh. Two cups of sugar. Ok, bueno, esto se logra a través de la práctica. Okay. Vamos a continuar practicando el uso de how many and how much. Okay, este ejercicio es un poco más corto, entonces va a tomar menos tiempo. Vamos a realizar siempre en ejercicio, en grupo para poder auxiliar de nuestro compañero y también de su servidor. Okay. Les voy a colocar el link. Okay, there you have the link. Okay, you have, I think, 5 minutes. Esta vez 5 minutos me va a tomar. Está bastante corto.
Sí. Y los emails también. Contables. Digo yo. Ok. Rubbish. No sé qué significa rubbish. Perdón, perdón, me quedé en email. Email le pusimos que es contable. Contable, ah, ok. Ajá. ¿Y el otro qué significaba? No, no sé, ese sí estoy... ¿Basura? Rubbish. ¿Basura es? Sí, es, sí, incontable. Sí. No, pues ese es incontable. Incontable, ¿verdad? Uh-huh. El yogur es líquido, es incontable, ¿verdad? Ajá, incontable. Ajá. ¿Y los carros? De carros... Sí, son contables. Son contables, ¿verdad? Por número de, bueno, no sé si los que circulan, los que sí, ya no hay, circulan. Hay un, digamos, hay un orden, por lo menos, ajá. Digamos, el coffee es incontable. Incontable. Las sillas son contables. Sillas, contables. El tiempo incontable. Sí. Las sillas, yo digo que sí podrían ser contables. Sí, contables, les pusimos contables. Sí. Y la apple, contables también, las manzanas, ¿verdad? El tiempo, sí. El tiempo es incontable. El metal, dice aquí, va. Ajá, metal. ¿Y metal? No sé. Incontable. Sí, incontable, ¿verdad? Sí. Solo corroboremos las últimas porque no sé si me quedé o cómo fue. Vaya, el dinero no, ¿verdad? Dinero no. Es incontable. Ajá. Ajá, las escuelas sí se cuentan. Ajá, el pan también. Sí se cuenta. Los hermanos también. Ajá, la azúcar no. La azúcar no. El workbook sí. La sopa no. La sopa no. Los emails sí. Sí. La basura Rubish, no. No. Libros sí. Los libros sí. El yogur tampoco, pero... porque. El líquido. No. Los carros sí. Sí. El café no. El café no. La silla sí. Chair no. Ah, el chair sí. Sí. Okay. Yo digo que sí. Ok. 9 de 10. 9 de 10. Vamos a ver aquí. Idalia. Usted. Pero es puro 10. Exacto. Ya sí me supongo que otro 10. No, 9 de 10. O sea, ahí lo hicimos igual. Oh, bueno, bueno. Yeah. Igual 9 de 10. Ojo. Bishop, tengo una duda. Dígame, mister. Ahí, ¿cómo queda? Las que están en rojo son buenas, que están en... o en verde. Porque nos da otro resultado. Sí, perdón, salimos negativos. No le escuché, no le escuché. Sí, las que están buenas son las rojas o son las... Verdes. Las verdes, ajá. Las verdes, green. Es que... ¿Retira la misma clasificación? No, es que tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que hace como buena el how many stars are the sky. Y si lo pongo en how... Oh, y ese es incontable, creo yo. ¿El qué, mister? Las estrellas. La segunda. Ahí. Sí, le pongo how much. Me aparece en rojo. Yo creo de que ese es incontable. Es lo que no sé cómo va. No sé si me puede ayudar. Si le pone how many, le aparece rojo. No, en verde. Si le pongo how much, me sale en rojo. Porque así lo hicimos y me salió en rojo. Entonces no entiendo ahí cómo sería si las rojas son las buenas. Pero ahí me queda el resultado negativo después.
Las verdes son buenas. Entonces. Hágalo ahí como le sale a usted haciendo ahí. Porque a mí me tira que how many está correcto. Yo pienso que ahí no, en la 2. Es how much. Y en el caso que tira 3 de 10, son las 3, 3 son malas o 3 son buenas. Esas son las. Debería ser negativo, pero sí tengo esa duda. Porque si está al revés, pues salimos bien. Y en la primera que salimos, ahí está. La primera salió 2 de 10. Sí, estrellas es. Estrella, según lo que he encontrado en los listados, es contable. ¿Y por cómo? Es contable. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Pero y cómo es que? ¿Por qué contable las estrellas? Sí. ¿Cómo así? Quizás no es que se está refiriendo a todas las estrellas del universo, ¿verdad? Sino que solo pero dice en el cielo, igual en el alguna. Cielo, no sé cómo. Sí, porque no podemos contar las estrellas. No. O oh, solo que sea una cantante y por eso puso estrella. No, no sé, entonces ahí, porque entonces solo las tendríamos que poner al revés de lo que pensamos para que salgamos 10 de 10. Sí, dice que según lo que estoy investigando acá, las estrellas son contables en inglés porque contienen plural y singular. Como le digo, algunas son de práctica. O sea, si tratamos de comparar las cosas. Con las personas también en Polonia que hablan chino, también es how many. Eso sí es contable, how many. Porque también tiene plural y singular. Entonces, plural y singular va. Ah, pues. Espérame, lo voy a ir haciendo entonces. Voy a ver cómo salimos. Ahora. Otra vez nos va a salir 3 de 10. No, porque. Ya. Sí, lo voy a hacer así entonces. Ese criterio. Y nosotros pensando que Alejandro nos iba a sacar 10. Ahorita resolvemos. No, porque la vez estaba en usted, ya aplazamos, Clau. No, solo es de darle, es de cambiarle entonces, porque vale, dijo que lo contable. O sea que cuando están en plural y singular van a ser hot. Much. No en todos los casos. ¿Qué quise practicar? De practicar, pero lo más común es el que es incontable, los líquidos, que incontables. Ok. Vamos a ver. Pero solo es ese ejercicio, ¿va? De how much or many, no hay otro. Ah, sí, el de abajo. Pero en el de abajo. Ajá, el que yo le decía a usted, ajá, que quizás teníamos que hacer ese. Ah, sí, por razón, mire. Ah, sí, tenía razón. Ah, pues. Que se veía como que era continuación pues, sí. del primer. Pues.
Ah, ah, pues ya sabemos por qué salimos ahí como salimos. Ah, sí, es cierto. Ahí tiene que, ajá, si en la segunda parte de que se sigue el contable. Perdón, no, teacher, contable. Perdón. No, sí. Ahí, ahí nos confundimos. No, el dueño ya, teacher. Me imagino, me imagino. Sí, esta parte, ¿verdad? Eso no lo habían hecho. No, sí. No, esa no. No. Hay que seleccionar, ajá, por ejemplo, la azúcar, si es contable o incontable. Las hermanas, si es contable o incontable. El dinero es incontable. Les es contable. El pan. Ok. Finish, right? Yes, teacher, solo teníamos una pregunta con la nube. ¿Con las estrellas? Sí. Ah, sí. ¿Cómo supo? ¿Perdón? ¿Cómo supo? Ya le dije. ¿Tiene problemas con eso? Sí, están. Lo que sucede es que, bueno, como ustedes sabrán, un idioma en ocasiones no se va a parecer el otro, ¿verdad? Pero en inglés las estrellas son hasta cierto punto, o sea, si es contable, porque tiene plural y tiene singular. Y también podemos decir 8 estrellas, 10 estrellas. Ok, igual que las personas son contables. Acá, cabal, people in Poland. Ok, porque también tiene singular y plural. Yo sé que... es un poco difícil de entender por qué las estrellas son contables y en realidad sabemos que si las ponemos a contar son infinitas, ¿verdad? Pero esta es la peculiaridad del idioma. Creo que esto lo vamos a aprender a través de la práctica. Sin embargo, tienen una buena nota. Sí, sí, sí. Mire, pero sí han sacado buenas notas los demás compañeros, ¿verdad? Sí, también está buena nota, 9. Excelente nota. Good, great. No, no, los demás, o sea, que hemos entendido el tema. Ah, sí, sí, sí. Excelente. Ok, welcome again. Ok, ¿cómo fue? ¿Qué tal les fue en este ejercicio? ¿Cuántos? Excelente. Al inicio. Perdón, sí, no, al inicio sí me había confundido, pero sí ya. Ah, ya ok. Got it. Ok, no tuvimos. Sé Italia, otra vez. ¿Tuvimos más que 7? ¿Tuvieron más que 7? Sí. Ok, good. ¿Más de 8? More than 8? Sí. Excellent. Okay, good. Okay, we got good grades with the topic, how many and how much. Yes, yeah. Creo que se ha entendido el tema how many, how much. No sé si existe alguna duda que podamos resolverla. Ok, bueno, entonces vamos a ir al siguiente ejercicio, next exercise, page 15, page 15. Ok, esta es una carta de bienvenida a Dominic por su nuevo trabajo. Ok, vamos a hacer lectura de E. Ok, y dice... Travers Inc. For a better future, dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations, you are now part of the Travers family.
Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation 2 weeks per year. Public holidays. Salary $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Trevor, CFO. One more time, no es más. Travers Inc. for a better future, dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer client questions about our products. Take order on the telephone. Call potential clients. Vacations, 2 weeks per year. Plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. All right. Bueno, la pregunta. ¿Alguna palabra que desconozcan el significado o que no está muy clara? La pronunciación de job title. Perdón. La pronunciación de job title. Ah, job, esta. ¿Me confirma si es esa? Sí, sí. Job title. Title. Job title. Excelente. Title. Título de trabajo. CFO es el financiero, vea. Como un gerente general, podríamos decir. ¿Y cuál es la diferencia entre el CFO y el CEO? No le escuché lo último, Miss. ¿Cuál es la diferencia entre un CFO y un CEO? CEO. Uh-huh. Bueno, creo que el CEO es como más general, ¿verdad? Casi como, podemos decir, como presidente, podemos decir. Y el CFO es como de un departamento. Thank you. Key job duties, o no sé cómo. Duties, key job duties. Bueno, podemos traducir esta frase como las obligaciones o las obligaciones importantes del trabajo. ¿Cuáles son sus obligaciones en su lugar de trabajo? Key job duties. Okay. Key job duties. Ok, bueno, ¿qué les parece si nos ayudan dos estudiantes a leer esta pequeña carta? ¿Algún voluntario? The teacher. Go ahead, please. Thank you very much, Miss Jensen. Travers Inc. For a better future, dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties.
have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about all products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacation, 2 weeks per year. More public holidays. Salary, 440 per month. More bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, good. Muy bien. Este símbolo se lee plus. Plus. Okay, plus. Como iPhone plus, okay. Okay, plus. No llegamos a esos niveles, teacher. Sorry. Okay. Muy bien. Ah, carefully, Miss Jensi. Carefully. 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 Okay, muy bien. Okay, excelente. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Esta clase fue bastante práctica. El uso de how many, how much. Okay. Vamos a iniciar. Ministro Alejandro. Present, teacher. Alison Natalia. Andrea Margarita. Present, teacher. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Present, teacher. Thank you. Edwin, Edwin Giovanni. Present. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Ahí escribió present. Sí, sí. Tiene problemas con el micrófono. Jennifer Aneth. Carla Vanessa. Present. Thank you, Miss. Marina Elizabeth. Present. Mauricio Emilio. Present, teacher. Oscar Alberto. Good night. Oscar Alberto. Present. Thank you. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present, teacher. Sara Luz. Yancy. Present. Douglas Peña. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Ok, bueno, hoy le corresponde a Miss Allison. Vemos en la siguiente clase. Por favor, realizar las actividades de la plataforma y también repasar un poquito el how many, how much y el presente simple. Ok, see you next class. Take care. A ver, el miércoles son teacher y las tareas. Así ¿verdad? Es, Miss. Así es, Miss. Ok, thank you. Good night. Bye. Tarea, bye. Esta es tarea 4. Tarea 4, okay. Si no me equivoco. Ok, Miss, como usted sabrá, 10 minutos de repaso. Sí. O de alguna recomendación, en caso no exista alguna duda con respecto al tema. No sé si podríamos repasar lo del el presente simple. Eso es lo que me cuesta ahorita demasiado creer. Bueno. Permítame un minuto mientras busco mi material. No sé si logra visualizar la presentación. Sí, ya. Vaya, del presente simple, ¿hay alguna regla en específico que le tiene dificultad o es en general? No. Fíjese que lo que más me da problema ahorita es a la hora de ocupar
el doesn't y el don't en negativo. Okay. Negativo. Ajá. Pues, o sea, ¿cómo se va a ocupar solo don't y doesn't en negativo? Es el que me está costando ahorita bastante. Ok, bueno, mire, como usted sabrá, tenemos dos auxiliares. Tenemos don't y tenemos doesn't, que se utilizan en su forma negativa. Pero don't es únicamente utilizado con I, we, you, and they. Y doesn't es utilizado únicamente con he, she, and it. Algo muy peculiar es que cuando utilizamos doesn't, el verbo ya no se modifica, ya no se cambia, se mantiene igual. No es como en la forma afirmativa, que tenemos que agregarle S o ES al verbo. En la forma negativa únicamente agregamos doesn't más el verbo. Esa es la... En forma afirmativa solo sería he's like she. O siempre sería he does like she. No, es que does ya no se utiliza en forma afirmativa. Oh. Únicamente en pregunta, en negación, perdón. Negación, doesn't. Doesn't. Uh-huh. Eso tenía duda porque entendía que el don sí para las primeras personas, ¿verdad? Uh-huh. Así y el es. Doesn't para las terceras personas, pero no lograba entender si en afirmativo cómo se iba a poner, si siempre iba a ser el don. Ah, en afirmativo únicamente va a colocar el sujeto más el verbo. El sujeto más el verbo. Lo voy a anotar. Ok, sí, eso es lo que me está costando. Y... en las questions, no sé cómo se dice. En las questions. Questions. Ok, no sé si he logrado entender que el do va a ser para siempre para la primera persona. Ah, sí, ahí está. Sí, así es, como usted lo está diciendo. Do es para I, you, we, they, y does para he, she, it. Ok, sin modificar el verbo. Sí, ajá, sin modificar el verbo. Sí, perdón. Pero sin modificarlo ya sea en negativo y en pregunta. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ya de ahí lo de las ciertos verbos que se le agrega el IES. Sí, hay ciertos verbos que se le agrega ES y otro únicamente ES. Por ejemplo, a los verbos que finalizan en CH, S, SH, O X, a esos verbos le va a agregar ES y no finaliza en esos verbos, en esas terminaciones únicamente él agrega la S. Uh-huh. Únicamente, y la otra excepción es con los verbos que terminan en Y. Si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una consonante, se elimina la Y y se agrega IES. Uh-huh. Y si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una vocal, en ese caso se mantiene la Y. Okay. Sí. De eso tenía duda y permítame si le había notado otra más. Quizás esto no lo hemos visto, lo de las horas hasta el momento, pero usted lo decía cuando decía once y twice, que era una o dos veces, ¿verdad? Así es. Eso solo, si me lo puede dejar claro, si siempre se podría ocupar. Sí sé que se podría ocupar de forma negativa y positiva, ¿verdad? Mm.
no, esa palabra no es como, no es un verbo, no se puede emplear como negación o afirmación. Solamente va a decir una vez o dos veces. Solamente a eso se refiere. Pero si usted quiere decir que usted no hace algo dos veces, va a decir I don't do twice. Ah, ok. No hago eso dos veces. Ok. Uh-huh. Quizás se exageran mis dudas. Y también, bueno, vamos a ver más después lo de la preposición. El módulo 1 vieron, me imagino, preposiciones de lugar y tiempo, ¿verdad? En este vamos a ir viendo preposiciones, pero creo que hasta el final del de este módulo. Ah, ok. Sí, entonces sí. Bueno, a ver, al final no sé si vamos a tener todavía clases así de los 10 minutos. Pero si no, de lo contrario, pues eso sería lo que sí no me quedaba claro, ¿verdad? Con lo del... No, como los... ahorita, como no están, algunos compañeros no se conectan. Usted puede aprovechar y quedarse en los 10 minutos. Por eso no hay ningún problema. Ok, perfecto. Entonces, quizás cuando vayamos viendo ese tema, a ver si hay espacio, ¿verdad? Para poderme unir, ¿verdad? Siempre quedarme para que me ayude, porque eso sí ha sido otra cosa. Más que todo en la preposición de tiempo. Ok, sí, sí. Entonces, solo eso sería, teacher. Ok, Miss Allison, muchas gracias. Gracias, igual. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Goodbye, take care. Nos vemos, bye.